Mi nombre es Mariana Cruz, soy comunicadora social periodista de la Universidad Católica de Pereira. Actualmente soy estudiante de Estudios Culturales y Narrativas Contemporáneas, maestría de la UTP. El trash es un género muy político, el death muestra lo peor pues, del ser humano, y el black converge entre lo satanista, lo ocultista, lo místico, pero pues sí es algo mucho más desgarrador. O sea, no es como tan protestante, sino más desgarrador. Entonces en Colombia se juntan esas tres y nace lo que es el ultra metal. Surge dado que en los 60, 70 están con la ola hippie, que era mucho color, mucho amor, mucho romance y demás. Y pues obviamente había un sector que no estaba de acuerdo con eso, que se dio cuenta que realmente el mundo iba a seguir siendo la misma mierda, literal. O sea, no había color, sino que había siempre destrucción, había guerra, los políticos siempre pues, estaban como a favor de ellos mismos. Entonces empieza a generarse una ola negra. Ese es el color. Por eso es que la mayoría de metaleros, por no decir el 100% de metaleros, pues solemos vestir de negro. Evolución como tal de cambios no creo que hayan. Sí hay géneros que se, digamos, caracterizan por ciertos elementos. O sea, no es lo mismo un thrasher a un blacker, por ejemplo, porque pues el thrasher está compuesto por el chaleco de parches, los jeans botatudos y los ribos. Ah, bueno, y la camisa acá y la chada, ¿cierto? Le cortan hasta las mangas y ya. Eso está desde los 80s y si uno mira el thrasher de ahora, es el mismo. O sea, eso no ha cambiado. Cambiarán las bandas, pero no cambia pues como su estilo. Un seguidor de black podría irse al extremo también con el tema de los taches en púas, o por lo regular uno identifica que es un blacker primero porque está vestido completamente de negro. Puede tener también camisa negra o pues de la banda. Hoy tengo por ejemplo de Bathory. Tiene por lo regular el corpse. Este, o sea, el corpse no es algo que se lleve todo el tiempo, pues porque obviamente está su vida de metalero corriente y su vida de metalero, pues como en festivales, en momentos importantes.